Bienvenidos al breve informativo del canal deportivo de Nicaragua. A continuación les presentamos los hechos que fueron noticia durante esta semana. Semana Celudri ganó este sábado 18 de julio 3 medallas en la primera Copa Panamericana Online de levantamiento de pesas. Maciel Rosales estuvo en el lugar y nos cuenta más. La atleta pinolera compitió en la división de los 64 kilos y sus marcas fueron de 64 kilos en arranque y 111 en envión, totalizando 195 kilos. En esta actividad solo compitieron atletas élites previamente clasificados, con marcas mínimas y que hayan eliminado en eventos regionales en los últimos años. La NICA ya tenía asegurado su cupo tras su participación en los Juegos Panamericanos de Lima, en donde ocupó el sexto lugar. Pues primero gracias a Dios y gracias a don Miguel Niño, que siempre me ha apoyado, y para esta competencia él me apoyó bastante y llevé 2 meses preparando, él me ayudó bastante para eso, gracias a Dios. En otro orden, este 22 de julio inició el primer partido de la Copa de la Capital que se realiza en el Estadio Nacional de Fútbol. Vanessa Núñez con más información. El club del Walter Ferretti se coronó campeón de la Copa de la Capital tras derrotar 1-0 al conjunto del Junior en su primer duelo. Luego se adjudicó el título al vencer 2-0 al equipo de Managua FC este viernes en el Estadio Nacional de Fútbol. Cambiamos totalmente de tema. Nicaragua participará del 22 de julio al 30 de agosto en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez, que este año se celebrarán por primera vez de manera virtual. Nicaragua participará del 22 de julio al 30 de agosto en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez, que este año se celebran por primera vez de manera virtual. La selección nacional, que se entrena desde hace un mes, estará encabezada por el subcampeón nacional maestro Fide William Alfaro, el maestro nacional Marcos Ortiz, la campeona nacional maestra internacional María Esther Granados, además de la femenina Michelle Ferrufino, los juveniles son José Espinosa y María José Granados. Otra noticia lamentable para el deporte nacional: este martes 21 de julio falleció en Managua el presidente de la Federación Nicaragüense de Karate Do, Emerson Velázquez, quien fue uno de los más grandes dirigentes deportivos en la historia de Nicaragua, capaz de organizar con mucho éxito campeonatos internacionales de karate, entre ellos centroamericanos, centroamericanos y del Caribe, panamericanos e iberoamericanos. Velázquez era miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Centroamericana y del Caribe y de la Confederación Panamericana de Karate. En su carrera deportiva también fue representante de las federaciones nacionales ante el Consejo Nacional del Deporte. Continuamos con más informaciones. El torneo preolímpico de boxeo de las Américas se realizará entre febrero y marzo del 2021, según dio a conocer el grupo de tarea creado por el Comité Olímpico Internacional. Actualmente, los eventos clasificatorios sobre el cuadrilátero han asignado 112 cupos olímpicos, incluyendo los 16 cupos previos a la suspensión del evento europeo, esto de una cuota de 286 pugilistas. Los cupos finales se sacarán de los 2 eventos continentales restantes, se harán antes de la clasificación final. Adicional, una comisión del COI asignará 8 cupos olímpicos por invitación a la mejor puntuación durante su participación en cada contienda. Nicaragua todavía tiene posibilidad de obtener pases para Tokio 2020, luego que se suspendió el clasificatorio olímpico con sede en Buenos Aires, Argentina, con reanudación en próximas fechas. La Federación Nicaragüense de Ciclismo realizará este domingo 26 de julio la tercera fecha del torneo Apertura con una competencia contrarreloj individual en la nueva carretera a Malacatoya. Las categorías unificadas y máster correrán en los 30 kilómetros, mientras que la sub-17, femenina y principiante competirán en los 20 kilómetros. El circuito comprende el antiguo Ingenio Victoria de Julio en el Timal, propiamente en el Mojón, kilómetro 37. El evento inicia a las 8 de la mañana con asistencia de unos 92 corredores procedentes de Madrid, Carazo, Estelí, Managua y Chinandega. En noticias internacionales, el Comité Organizador Panamá 2022 ha desistido de la organización de la edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Según informó este viernes 24 de julio la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, ODECABE. El presidente de ODECABE, el dominicano Luis Mejía Oviedo, dijo que el comité ejecutivo se reunirá este sábado 25 de julio para buscar soluciones y llevar a cabo este gran evento deportivo, pero en un lugar alternativo.
Este jueves 23 de julio comenzó la cuenta regresiva de 365 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pospuesto por la pandemia mundial del COVID-19. El comité organizador emitió un mensaje audiovisual donde se muestra a la nadadora Rikaku Ikie, animando a los atletas a no perder la fe, a la vez que agradeció el gran aporte de los trabajadores de la salud por ayudarla a sobrevivir del cáncer y el desafío que enfrentan todos los días con el coronavirus. El deporte latinoamericano y el cubano en especial está celebrando la inclusión de la jabalinista y primer mujer medallista olímpica de América Latina e Iberoamericana, María Caridad Colón, como una de las 5 nuevos miembros del Comité Olímpico Internacional. María Caridad había sido propuesta al cargo el pasado 10 de junio y este viernes 16 de julio fue aprobada su inclusión en la sesión número 136 del COI, recibiendo el apoyo de 88 de 89 votos posibles y ahora forma parte de los 105 miembros que componen la Asamblea Olímpica. La Federación Internacional de Natación aprobó un fondo de $6 millones para el Plan Global de Apoyo ante la pandemia causada por el COVID-19. El objetivo principal del proyecto, según el presidente de FINA, Julio Maglione, es proporcionar asistencia directa para los atletas que se preparan para competir en Tokio, atletas élites con perspectivas de medallas, así como a los atletas con menos experiencias de los países en desarrollo, que intentan alcanzar los estándares de clasificación olímpica. 2 goles del francés Karim Benzema bastaron para que el Real Madrid se alzara con el triunfo de 2-1 ante el visitante Villarreal para coronarse campeones de la Liga Española de Fútbol por ocasión número 34 en su historia. Este triunfo se combinó con la derrota del segundo lugar, el Barcelona, que cayó 2-1 ante los Osasuna a pesar de un excelente gol de tiro libre cobrado por Messi. Llegamos a la parte final del breve informativo de esta edición. Los invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales, donde publicamos contenido de su interés todos los días. Nos vemos la próxima semana.